Durante el último mes, el personal de migración y aduanas del Aeropuerto Internacional de Cancún ha sido insuficiente para atender la afluencia de pasajeros y las largas filas no se han hecho esperar. Eso representa mala imagen y falta de competitividad ante el visitante, reconoce Gloria Guevara Manso, secretaria federal de Turismo, quien informa que ya hay pláticas con los responsables de cada área. Para agilizar los procesos, como hay muchísimo por hacer para incrementar la competitividad, estamos trabajando todos en conjunto, el gobierno federal, los gobiernos estatales, en este caso el gobierno de Quintana Roo, gobiernos municipales y la iniciativa privada. Citó el caso de las visas, en el que ya se avanzó bastante, sobre todo en los mercados de Rusia y China, aunque falta bastante para atender el retraso en la tramitación del documento en Brasil. Recordó que desde el 1 de mayo ya no se requiere visa de México si el turista tiene la identificación americana y detalló que son más de 1,000 los visitantes que han venido con visa de Estados Unidos al país. En el caso de migración, estamos trabajando con la Secretaría de Gobernación para hacer más eficiente el proceso, que tengan más personal y están haciéndose los cambios necesarios. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.